Hay que tocar el tema y es ¿Algún tema? ese romance que pasó con Sandra Muñoz. Bueno, ¿Tú con... crees que si se hubiesen conocido en otras circunstancias, ese amor hubiese de pronto florecido? Claro, porque el tema de una relación en un reality es muy diferente a cómo lo vives afuera, ¿cierto? De igual forma, siento que fue una relación muy bonita, de que pues, no me quería tomar las cosas apresuradamente, entonces todo fue como que fluyendo de una forma chévere y orgánica, todo, digamos, como que de cierta manera. O sea, nunca estuve con Sandra por llegar más lejos, por hacer una estrategia o lo que fuera, porque sencillamente, si eso hubiese sido así, pues le digo, seamos novios y hagamos contenido acá, ¿cierto? Pero, o sea, todo fue muy genuino y de cierta manera, pues fue bacano. Simplemente no se dio como cualquier otra relación y eso es normal. ¿Y cree que ahorita que están fuera de la casa de pronto haya oportunidad para que se conozcan mejor o sienten que ya lo que pasó en la casa de los famosos se queda en la casa de los famosos? Sí, yo pienso que lo que pasó en la casa de los famosos se queda en la casa de los famosos. Sin embargo, y siempre lo he dicho en todas las entrevistas, es que por una relación no funcionar, digamos como un noviazgo y esa persona aporta cosas bonitas, no hay por qué alejarse. Entonces ahorita, de cierta manera, pues siento de parte mía que salimos bien y ahorita pues no hemos hablado mucho por temas pues de compromisos que estamos muy enredados pues haciendo entrevistas y trabajo. Entonces se van a dar los espacios y obviamente claro que nos van a ver por ahí juntos y siento que hay que fortalecer más como que esa relación de amigos y si se da bien como pareja y si no se da pues también bien, o sea, pues uno no debe forzar las cosas.